El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cuestionó en una entrevista con EFE el fallo del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que evaluó el recurso de habeas corpus presentado a favor del expresidente Jorge Glass para que fuese liberado y entregado nuevamente a México u otro país que se comprometiese a darle también asilo. Los magistrados, en cambio, lo mantuvieron en la cárcel al tener pendiente todavía de cumplir parte de una pena de 8 años de prisión por 2 condenas por cohecho y asociación ilícita. La primera de ellas, en la que también figura el expresidente Correa, que reside en Bélgica con la condición de refugiado. La sí, ley, ¿no? Y dice, si la detención es arbitraria y ilegal, debe ordenarse la inmediata libertad. No dice, pero si es que tiene otra sentencia, si tal vez debe ordenarse la inmediata libertad. Los jueces cometieron prevaricato. Están actuando frente a ley expresa y Jorge Glass continúa preso. Lamentablemente, no tenemos Estado de Derecho en el país. Glass, que desde el 17 de diciembre de 2023 se encontraba en la Embajada de México para solicitar asilo, fue detenido dentro de la sede diplomática en la noche del 5 de abril, pocas horas después de que el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le hubiese otorgado el asilo. Jorge Glass es un secuestrado, podrán seguir abusando de la fuerza. Dios quiera que no muera Jorge Glass, que está en huelga de hambre, pero después tendrán que rendir cuenta a la justicia. Están cometiendo crímenes nacionales e internacionales. El exmandatario sostuvo que en lugar de Estado de Derecho, en Ecuador hay Estado de Barbarie, al considerar que el gobierno del presidente Daniel Noboa transgredió la Convención de Viena que rige las sedes diplomáticas y también la Convención de Caracas sobre asilo diplomático.